Señoras y señores, en disputa el campeonato exótico RGR. En una esquina como retadora aparece la sensualidad de Jessy Ventura. En la esquina contraria, la actual monarca, la leyenda, Pimpinela Escarlata. Referí en turno, el señor Reyes Rosas. La presentación oficial, lucha por el campeonato exótico de RGR que posee Pimpinela Escarlata. Del otro lado, Jessy Ventura intentará ser el nuevo campeón exótico de esta agrupación. Ahí está entonces ya Reyes Rosas presentando el cetro que está en disputa. El mismo que defenderá Pimpinela Escarlata ante una Jessy Ventura que tiene hambre de triunfo, que quiere seguir demostrando su valía en el deporte mexicano por excelencia. Toda la gente brindándosele también a Pimpinela. La gente está dividida en la arena Naucalpan, Diego. Me parece que también las tribunas va a ser un agarrón en cuanto a las porras. Sí, bien lo platicas, porque Jessy Ventura se ha ganado el corazón de todos los aficionados. Pero Pimpinela Escarlata es una leyenda en cuanto a la lucha libre exótica se refiere. Y también tiene ese cariño del público, ese cariño del respetable. Así que, señoras y señores, a punto de comenzar esta lucha, las últimas indicaciones de Reyes Rosas de lo que se puede hacer y lo que no se tiene que hacer. Y por lo pronto, han comenzado, ha sonado la campana. Jessy Ventura entonces tratando de sorprender, de dar esa campanada ante Pimpinela. Y empiezan los gritos de Jessy, Jessy, pero del otro lado también el apoyo para Pimpinela, como ya lo platicaba Rodrigo. El público dividido en IWRG. Y ahora sí parece que por fin van a comenzar el quehacer luchístico. Toma de referee, buscando que salga el primer movimiento, pero Pimpinela Escarlata se lleva la mejor parte, aunque ya Jessy Ventura cambian las acciones. Ahí aparece entonces Jessy otra vez con el candado a la cabeza, siendo castigo importante sobre Pimpinela, que rápidamente revira el mismo con toda la sapiencia que el caso requiere. Mucha lona recorrida. Gladiador que tiene todos los años de experiencia dentro del deporte mexicano por excelencia, pero que en Jessy Ventura también ha encontrado la horma de su zapato ahí en el giro que intentaba justamente Jessy, ahora con los castigos a las extremidades inferiores en el epicentro de las emociones. Está muy lejano de las sogas Pimpinela. Cambia ahora el castigo y los modos Jessy, y eso le termina pasando consecuencias. El toque de espaldas que se va a quedar en apenas una palmada por parte de la máxima autoridad de este rombo de batalla, que es nada más y nada menos que el señor Reyes Rosas. Toque de espaldas para Jessy, que rompe rápidamente y evita por allá que se termine la contienda de manera temprana ante la desaprobación del respetable, que pedía que contaran más rápido para que Pimpinela se llevara el resultado. Regresamos ya con este castigo por parte de Pimpinela, que ahí empieza a lacerar otra vez las piernas de Jessy, pisando la pierna izquierda, y ahora ya centrando el castigo sobre la derecha, aunque Jessy Ventura tiene un poder de recuperación inmediato, situación que le da la oportunidad de poner en predicamentos a Pimpinela. Sí, inteligente lo que hace, y ahora viene con un mataleón Jessy Ventura para Pimpinela Escarlata, cortándole los circuitos, cortándole por allá también el tema del oxígeno, que ya Pimpinela Escarlata ha salido del problema, ha salido de la hecatombe con todo ese conocimiento, con toda esa sapiencia luchística. El grito de Jessy, Jessy se vuelve a escuchar en las gradas de esta arena de Naucalpan, pero también los aficionados que apoyan a Pimpinela Escarlata
hacen lo propio y es momento de continuar con la lucha, con la batalla. Van a buscar por ahí la toma de referee. No, termina siendo derechazo por parte de Jesse Ventura, pero la respuesta es de Pimpi sobre Jesse Ventura, que vuelve a hacer lo propio. Toma y da, caída y vuelta, y nadie le rehúye el duelo. Mientras tanto, acá vienen los impactos y van a llevar a Jesse Ventura de lado a lado y de polo a polo. Pimpinela Escarlata va en persecución, pero termina reaccionando Jesse Ventura con ese golpe sobre la nuca, acomodándole las ideas a la campeona todavía exótica de RGR, pasada por la espalda. Después el enganche que se termina generando, todavía permanece en el cuadrilátero. Pimpinela Escarlata viene con el golpe, se lo detiene, y Jesse Ventura preparando el agarrón de cabello y después hablarse de tú con las sogas. Allá va Jesse con la sensualidad que siempre le caracteriza, caminando sobre la tercera soga y después por allá también mandando uno que otro beso, como rebote en cuerda, sabe el compás y viene con este enganche para Pimpinela, que sale inclusive del rumbo de batalla, así lo prefiere la leyenda. Y en la persecución va Jesse Ventura, que no le quiere dar margen de maniobra, mucho menos de recuperación. Vaya golpe que se ha llevado Pimpinela Escarlata. Ese es el seguimiento de las acciones por toda la arena Naucalpan. Se enciende la gente al grito de Jesse, que está dominante. Van a llevar a Pimpinela a las primeras filas y por allá justamente tendrá que estacionarse también Jesse Ventura, que se está armando hasta los dientes con una silla. Esto se está saliendo de control. Vaya golpe que se ha llevado Pimpinela Escarlata. Le quiere repetir la dosis Jesse Ventura, que le está dando la posibilidad a toda la fanaticada de conocer a Pimpinela, no en las mejores condiciones, pero lo está haciendo. Oye, ¿qué le pasa a este caballero? Está metiendo con Jesse Ventura, defendiendo a Pimpinela. Ahí está entonces el cariño también para Pimpinela Escarlata, y Jesse Ventura empieza a llevar a Pimpi sobre las primeras filas, y ahora Pimpi quiere llegar al segundo piso. Ya lo han hecho, se van al segundo piso de esta arena Naucalpan. Y pues bueno, aquí ya saliéndose de control la lucha, la batalla, Jesse Ventura con este cabezazo para Pimpinela Escarlata, muy cercanos a lo que es la zona del palco de transmisiones. Y mientras tanto, acá viene el sillazo de Jesse Ventura para Pimpinela, que está en otro planeta, que está sufriendo los estragos de este río revuelto que se llama Jesse Ventura. Y otra vez con el cabezazo, y poco a poco se empiezan a acercar más hacia donde nos encontramos, y toda la gente también quitándose, porque hay mucho odio, hay mucho rencor entre Jesse Ventura y Pimpinela Escarlata. Y bueno, por ahí la gente también metiéndose en lo que es la lucha. Oye, ¿qué está pasando, señoras y señores? Jesse Ventura está descontrolado totalmente y va a regresar ya a la otra zona, a Pimpinela, que se aferra. Podría ser peligrosísimo esta evolución. Pimpi ya entonces logra bajar sin ningún predicamento, pero Jesse Ventura está bastante fuera de control. Un verdadero gladiador exótico, rufián, con el odio que el caso requiere. En eso se ha convertido Jesse Ventura, mientras que Pimpinela está en problemas. Se encendió la alerta. Vaya machetazo, vaya golpe por parte de Jesse Ventura. No la habíamos visto en este escenario, en este panorama. Jesse cubre a Pimpinela, cuenta en uno, cuenta en dos, solamente dos palmadas. 2 segundos es lo que ha podido generar Reyes Rosas en estos momentos. Todavía le queda gasolina en el tanque a Pimpinela Escarlata, aunque se incorpora y va en persecución a Jesse Ventura, que está en un tenor ferro, en un tenor rudo. Viene con el derechazo Jesse Ventura, una vez más acomodándole las ideas a la Pimpi. La lleva de esquina a esquina. ¡Ay! Se presenta Pimpinela Escarlata, y ahora viene el enganche para Jesse Ventura, que todavía permanece en el cuadrilátero. Y ahí está el apoyo de la gente para Pimpinela, pero también el grito de Jesse, y está tomando su segundo aire Pimpi, que ahora se distrae con el reverie, con Reyes Rosas. Viene sobre las sogas Pimpinela, va de lado a lado, de polo a polo. La pasada lo espera Jesse Ventura, y también haciendo lo propio. Ahí está el enganche, sale rebotado Jesse Ventura. Pimpinela está de vuelta, la experiencia y la lona recorrida. Machetazo doble justamente para Jesse, y todavía cachetada que humilla a Ventura. Allá va entonces Pimpinela desde lo más alto de la torre. Vea usted qué movimientos tan sensuales, y después con este enganche termina sacudiendo a la propia Jesse Ventura, que sale del cuadrilátero. Y en la persecución no puede perder tiempo
Pimpinela. No le puede dar margen de recuperación a Jesse, que pide un poco de clemencia, pero ahora es Pimpinela la que ha tomado una silla y va justamente a utilizarla para hacerle el daño que se requiera a una Jesse Ventura, que ahora sabe que el escenario no le favorece. Vaya golpe que se ha llevado Jesse con la silla. Y Pimpinela quiere repetir la dosis. La Naucalpan se lo pide a la leyenda de la lucha libre exótica, mientras que Jesse se ha quedado tras ese golpe con la silla y le repite la dosis. La gente lo pedía, lo aclamaba, y Pimpinela se los ha concedido. Ahí está lo de Pimpinela. Es Carlata entonces que viene con este sillazo, y que ahora ante la llamada de atención de Reyes Rosas, pues también a él lo está amenazando, lo agarra del cuello, metiéndose con la máxima autoridad Pimpinela Escarlata. Y vamos a ver entonces, pero no debe de perder tiempo en esto, porque esto es oxígeno para Jesse Ventura. Aunque ya en persecución precisamente de el retador Jesse Ventura, lo incorpora en el cuadrilátero, lo va a cubrir conteo de uno, conteo de dos, 2 segundos solamente ha mencionado Reyes Rosas. Alcanzó a levantar las espaldas planas Jesse Ventura, y ahí está la indicación precisamente de Reyes Rosas para Pimpi, que no estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Van a llevar a Jesse sobre el esquinero? No, es quien termina reaccionando, Jesse Ventura, para mandar a Pimpi, y después va en persecución, se termina quitando, viene el golpe, la navajita de Pimpinela, espaldas planas, conteo de uno, conteo de dos, alcanza a salir del túnel Jesse Ventura. Parecía que se iba a mantener como campeón exótico Pimpinela Escarlata, que pide un poco más de potencia en el conteo por parte de Reyes Rosas, que le dice fueron dos palmadas. Y con esa se va a quedar, ya recupera la vertical Jesse, rebota en sogas, viene con el movimiento de rana, pero parece que puede ser el movimiento fundamental, y después la rueca, así empieza a rodar por todo el rombo de batalla Pimpinela, la rueca y toca de espaldas, cobertura, cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta en dos palmadas, cerca estuvimos de ver un nuevo monarca, una nueva campeona en la persona de Jesse Ventura, que también está amenazante sobre Reyes Rosas. Parecía que hacía historia Jesse Ventura, pero se quedó en la promesa y en la ilusión. Viene el golpe. ¡Oh! El beso del amor de Pimpi para el Reyes Rosas. Viene la proyección de Pimpinela sobre Jesse Ventura. Paquetito, conteo de uno, conteo de dos. Uy, 2 segundos solamente alcanzó a detener el brazo Jesse Ventura de Reyes Rosas justo cuando iba a venir esa tercer palmada. Así que todavía tenemos historia que contarles en este turno semifinal. Y Pimpi se enoja con Reyes Rosas. Esa técnica del coqueteo casi que le deja renta a Pimpinela, que ahora lo van a envolver. Cuidado, va a estallar la bomba, señoras y señores. Jesse Ventura quiere ser campeón, pero se zafó de la nada Pimpinela, que ahora le revive el castigo y viene con esta cavernaria que también trata de convertir en una especie de mata león. Se está terminando, se acabó. Se acabó, señoras y señores. Pimpinela Escarlata seguirá siendo campeón exótico RGR. Pimpinela logra salvar el título, sigue reinando en los exóticos de RGR, a pesar de que Jesse Ventura lo intentó, a pesar de que Jesse Ventura sacó lo mejor de sus argumentos.